Si te paras a pensar en la economía circular, si, por ejemplo, queremos reutilizar todos nuestros desechos, tenemos que pensar cómo preservar el valor de esos residuos para poder utilizarlos en otro lugar. La mejor manera de empezar una economía circular es ver dónde se encuentra la energía, dónde se encuentran los líderes y la gente que siente una motivación interna para llevarla a cabo. Nosotros, como ayuntamiento, somos quienes ha de facilitar ese proceso. Vamos aprendiendo mediante la realización de proyectos en la ciudad y tratamos de extraer conocimientos generales de ello para ser capaces de cambiar nuestras propias herramientas y nuestro propio gobierno, pero también para ayudar a cruzar las barreras y a buscar soluciones para ir mejorando. Así que pedimos a todas las empresas y organizaciones que se dedican a la recopilación de información que utilicen nuestra ciudad como si fuera un laboratorio viviente. Cuando hablo con empresas emergentes o empresas que quieren rediseñar nuevos modelos de negocio circulares, suelen decir que han desacreditado la innovación, a pesar de haber podido llevarla a cabo. Pero el problema es que les da miedo crecer porque no tienen la certeza de que vayan a contar con tantos residuos para los próximos años. Cuando se pueda llevar a cabo a tiempo real y puedas mostrar el metabolismo urbano y hacer que sea transparente, surgirán muchas oportunidades para que las nuevas empresas reinventen nuevos modelos de negocio y para que puedan invertir en mejorarlos. Otra de las cosas que veo es que las empresas tienen miedo de compartir su información acerca de los residuos, porque tienen mucha información sobre la propia empresa. El blockchain puede ser una tecnología que puede ayudarnos significativamente a compartir más información sobre residuos. Pero también el Big Data es muy interesante y la posibilidad de visualizar correctamente ese Big Data. Y, por ejemplo, hacer un mapa del metabolismo a tiempo real donde la gente pueda ver qué está pasando por nuestra ciudad y cómo estamos reutilizando esos materiales, con el objetivo de reducir el uso de combustibles fósiles. También me resultan muy interesantes las tecnologías de impresión en 3D. Actualmente, en Ámsterdam, estamos recolectando los residuos domésticos y plásticos y utilizamos impresoras 3D para diseñar y crear nuevo mobiliario urbano. Así que hacemos bancos con los desechos domésticos. Esta es una forma de que los ciudadanos se involucren y de enseñarles qué podemos hacer con los residuos que generan. Actualmente, también estamos imprimiendo puentes con tecnología de impresión en 3D. Y en los Países Bajos estamos experimentando y viendo cómo podemos utilizar la tecnología de impresión en 3D para construir edificios completos. Es una buena alternativa para la economía circular. Cuantos más residuos queramos reutilizar, más tendremos que reparar en la logística inteligente. Cuando transporto residuos de comida o de la construcción a un sitio con un camión, ¿es posible que con el mismo camión recoja los residuos que ya se encuentran en ese sitio? De esta forma, nunca se conduciría un camión vacío y se utilizaría la logística de la forma más eficiente posible. Si nos centramos en los sistemas alimentarios, cuando tenemos muchos residuos orgánicos, comida que los restaurantes desechan, etc., podemos reutilizar esos desechos y generar gas con ellos, o puede que incluso extraerle los nutrientes. Pero si quieres hacer eso y quieres preservar el valor de esos residuos, lo tienes que hacer rápidamente y disponer de buenos sistemas de transporte para recoger los desechos orgánicos y llevarlos a algún sitio donde puedas reconvertir esos materiales. Creo que es el gobierno local el que puede alcanzar un mayor impacto, porque podemos cambiar el sistema rápidamente en la ciudad y porque conocemos a la comunidad, conocemos a los actores interesados. Lo bueno del gobierno local es que cuando se realizan cambios, se perciben de verdad, ya que los ves en el vecindario. La economía circular no acaba en los límites de la ciudad.
Así que para realizar buenos modelos de negocio y reparar en la adaptabilidad de las medidas circulares, al menos necesitas hacerlo a escala metropolitana. Hemos de tener ese alcance metropolitano para que las ciudades se pongan de acuerdo y determinen cuál ha de encargarse de qué tipo de flujo de residuos y ayudarnos entre nosotros para que el flujo de residuos llegue a las ciudades. El gobierno nacional también tiene un papel muy importante cuando nos encontramos con obstáculos legales o cuando quieres crear nuevos incentivos en el sistema de impuestos. El gobierno nacional tiene el nivel de habilidad suficiente para ver qué tipo de innovaciones tenemos en los Países Bajos y cuál es la mejor manera de colaborar entre nosotros, en nuestro pequeño país, para ayudarnos unos a otros a tener éxito e incluso para dar con soluciones a nivel internacional. Estas son buenas formas de trabajar juntos. Las regulaciones legales deberían hacerse a nivel europeo, ya que algunos tipos de flujos de residuos y de flujos de recursos deberían regularse a nivel europeo antes de crear un nuevo modelo de negocio. Tenemos que buscar alternativas para colaborar unas ciudades con otras, ser cada vez más circulares y que las lecciones que aprendemos aquí puedan dirigirse a otros países. En la Unión Europea tenemos una plataforma que se llama Eurocities y Ámsterdam es la que se encuentra al frente de esta plataforma, cuyo objetivo es la economía circular y ayudar al intercambio de información.